¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Damos inicio a una nueva edición de Empresas por Dentro. Y sin duda sabemos que Paraguay a lo largo de estos años ha presentado un crecimiento sostenido. Esto se ha dado gracias a la inversión tanto de capital nacional como capital extranjero. Esto también tuvo que ser acompañado por grandes empresas que han otorgado cobertura de seguro a estas inversiones. Y sin dudas, hoy vamos a conocer a una de estas empresas. Estamos hablando de La Rural S.A. de Seguros y ya damos la bienvenida al licenciado Víctor Esteban Rivas Vera. Él es director gerente general, que nos va a hablar más acerca de esta empresa. ¿Cómo está, licenciado? Muy bien. Antes que nada, el agradecimiento por permitirnos estar en este espacio. Consideramos la iniciativa muy loable, la de poder conocer a las empresas por dentro, de manera que se pueda también llegar hasta estos puntos en donde uno conoce la realidad aquí en nuestro medio. A tu disposición, por supuesto, para poder saber este tema tan apasionante que es el rubro de seguros, ¿verdad? Cuando hablamos de La Rural, tenemos que remontarnos a casi 100 años ya, licenciado. Sí, en 1920, año en que fue inaugurada La Rural aquí en el Paraguay, se había iniciado como un negocio de seguros en forma de filial de una empresa argentina. En aquel entonces, empresas multinacionales radicaron algunos puestos muy importantes aquí en el Paraguay y esta entidad argentina estableció una filial en ese año para acompañar estas inversiones aquí en nuestro país. Por supuesto, con el transcurrir del tiempo, esto fue profundizándose y de manera que se enraizó. Ya quedó como una empresa paraguaya en donde los accionistas argentinos retornaron a sus inversiones allá y ya quedó como con capital paraguayo en ese año, 1920. A partir de esto me imagino que pudieron observar el potencial inmenso que hay en nuestro país, ¿no? Sí. Y el negocio empezó por eso, viendo tanto las posibilidades de acompañar los emprendimientos económicos, el potencial humano que hubo. Tal es así, Edgar, que en 1973, ya recorriendo un poco la historia, una de las compañías de seguros más grandes del mundo, la Tokio Marine, hizo con nosotros un convenio de manera que pudimos empezar a trabajar juntos en ese año. La Tokio Marine es una de las 8 compañías más grandes del mundo. Y en aquel entonces se fijó en el corazón de América, en el Paraguay, para poder iniciar relaciones con nosotros, La Rural del Paraguay. Y a partir de allí, esa relación fue fortaleciéndose. Tal es el caso de que hoy ellos son accionistas nuestros y pasaron también a integrar parte de la familia de La Rural. Esta confianza puesta en lo que hoy día es esta compañía, sin duda significó un paso importante para el crecimiento, ¿verdad? Sí. Acompañamos al país en diversos momentos importantes. Sabemos que el Paraguay fue cambiando, creciendo, madurando. Y durante todos estos últimos 98 años, casi 100 ya que estamos cumpliendo, hemos sido también testigos de ello. En los rubros en donde hemos estado también acompañando los seguros patrimoniales. Y hay muchas historias, Edgar, que también vienen a ponernos muy contentos. Nos llama un poco la memoria también ser conscientes de que pudimos acompañar todo esto con una de las actividades más nobles que tiene la economía, el seguro. ¿Cómo funciona el seguro? Para que la gente pueda conocer un poco más a la empresa. Siempre hablamos en líneas generales, pero La Rural, ¿cómo opera actualmente? Bueno, La Rural es una de las compañías que operan los ramos patrimoniales y también en seguros de personas. A ver, para hacernos un poquito una idea de esto, seguros de las cosas, de los bienes y también seguros de accidentes personales, de vida, de manera que pueda ir acompañándose el desarrollo. Por un lado, protegiendo inversiones como industrias o también lo que es más importante, la vida de las personas, de manera que contribuyamos al bienestar de la gente, que la gente viva bien porque está segura. Estar tranquilo cuesta mucho hoy día,
poder asegurar esta compañía de decir, yo puedo trabajar independientemente a no preocuparme de ciertos aspectos y a partir de esto tener una proyección de crecimiento? Sin duda el seguro debe ser uno de los componentes más importantes en las proyecciones, ya sean empresariales o personales. Hay tal vez un criterio equivocado de que el seguro es un gasto que tal vez puede costar mucho dinero, pero al contrario, el seguro es una de las inversiones más importantes que deberíamos tenerlos en cuenta. Por darte una cifra, aquí en nuestro país el promedio per cápita o por cabeza de gasto en seguro en un año es de $60, 350 mil guaraníes, cuando en otros países, aquí en Latinoamérica y sin llegar a Estados Unidos o Europa, está en torno a los $300, $500. ¿Por qué? Porque la educación que se tiene en las sociedades más avanzadas reconocen la importancia del seguro. Por un lado, en la capacidad que se puede tener de ahorrar, el seguro es un ahorro, y también con el hecho de poder disponer de medios que nos ayuden a que cosas lamentables como siniestros o actividades o eventos inesperados nos perturben en nuestro desenvolvimiento normal. Nadie quiere tener un siniestro, pero hay un dicho que dice que es mejor tener un seguro y no necesitar usarlo a tener la necesidad de usarlo y no tenerlo. Esto es como filosofía, esta es la misión de la empresa. ¿Los clientes entienden eso o cada vez más son los clientes que acuden en busca de poder proteger eso sin pensar, digamos, en analizar todo esto que en realidad conlleva tener un seguro? Estamos como filosofía la de poder tener negocios transparentes y relaciones sustentables. Por eso buscamos tener asegurados a personas que entiendan cuál es la importancia de este vínculo, de que puedan entender de que el seguro en sí protege no solo la inversión o las cosas que tenemos, sino va más allá, porque da seguridad a las familias. Si una persona entiende de que lo que está invirtiendo en un seguro le va a dar la tranquilidad de que sus hijos van a poder terminar la escuela, de que la familia va a poder estar sin tener sobresaltos cuando venga algo muchas veces inevitable, por supuesto va a estar con una actitud muy diferente. Claro, porque uno nunca quiere pensar en un imprevisto, como bien lo decías, en un escenario ideal uno hace de lado ciertos momentos o situaciones que se pueden dar. A partir de lo que ustedes han logrado hoy día, ¿han observado muchos cambios en lo que puedan ofrecer a la ciudadanía, tanto para lo que hace a la inversión de una empresa, de un bien o a una inversión personal? Sí, en la rural justamente hemos segmentado las unidades de atención para los asegurados en seguros corporativos que buscan proteger los negocios, las empresas, las inversiones, en donde se tienen en cuenta las necesidades de cada rubro. Se tiene en cuenta también qué cosas se proyectan a hacer. Y en otro segmento, el de seguros personales, que va un poquito a poder ver la necesidad de las personas individuales, las familias. Y también tenemos ahora una división que es la de seguros regionales, porque estamos geolocalizándonos en puntos estratégicos en el país, en Alto Paraná, en Encarnación, en Villa Rica, en Loma Plata, de manera a que podamos también llegar a nuestros compatriotas que están en estas zonas, que son polos de desarrollo, de manera que podamos estar cerca de ellos también. Cuando hablamos de casi 100 años, sin duda esto da a entender de que la empresa ha podido, digamos, sortear todos los problemas a lo largo de este tiempo. ¿Qué es lo que ha caracterizado a la Rural S.A. de Seguros? Una empresa muy tradicional que está justamente en una etapa de renovación. Llegar a los 100 años implica un desafío muy grande.
que se nos pueda ver como una entidad innovadora que busca satisfacer las necesidades de los clientes actuales, las nuevas generaciones, pero teniendo un poquito también toda la experiencia de 100 años que nos llevan a poder también decir de que podemos acompañar y estamos acompañando a nuestros compatriotas en el deseo de progresar y tener un bienestar. Nosotros tenemos también entrevista para compartir con los televidentes. Conocemos a parte del equipo, a los integrantes de la Rural S.A. de Seguros. En esta entrevista vamos a conocer a Jorge López, gerente comercial. El equipo comercial está conformado por tres divisiones, que son la de seguros corporativos, que a su cargo también tiene la gerencia de la división Alianzas y Agentes. Además, contamos con la división de seguros personales y nuestra división de oficinas regionales. El objetivo principal del Departamento Comercial de la Rural S.A. de Seguros es asesorar de la mejor manera a todos nuestros asegurados y futuros asegurados de manera de captar la mayor cantidad posible de pólizas de seguros. Como gerente me toca hacer los controles de las diferentes divisiones que conforman el departamento, así como también buscar las estrategias de trabajo para poder lograr nuestros objetivos y las metas dispuestas para este ejercicio. El principal desafío es un poco buscar la manera de que mis vendedores, mis oficiales de atención puedan concretar las ventas por el alto índice de competitividad que tenemos en el mercado. El rubro de seguros en Paraguay creo que está en una etapa de crecimiento. Justamente la Rural S.A. de Seguros, con sus casi 100 años de trayectoria, está enfocada un poco a la culturización de todas las secciones de seguros para que la gente sepa qué tenemos y cómo podemos ayudarle en su día a día. Estamos trabajando intensamente en la creación de nuevos productos que sean atractivos para cada sector del mercado, no solamente a nivel local, central, sino que también a nivel nacional, que cada oficina de cada departamento tenga un seguro específico para su zona y adaptado a sus necesidades. Jorge López, gerente comercial de la Rural S.A. de Seguros. Seguimos con nuestra entrevista. A quienes se han sumado a nuestro programa, reiteramos que estamos conversando con el licenciado Víctor Esteban Rivas, el exdirector gerente general de la Rural S.A. de Seguros. Licenciado, hablamos acerca justamente de la necesidad de innovar. Era lo que justamente decía también Jorge López, que constantemente están buscando satisfacer las necesidades de sus clientes, pero esto también es un trabajo minucioso que tienen que hacer los vendedores. ¿Cómo trabajan en ese sentido? ¿Tienen reuniones? ¿Se fijan metas dentro de la empresa? Sí, se estableció justamente un área especializada, un área de calidad y riesgo, que se encarga de poder captar o llegar también hasta los consumidores, nuestros asegurados, de manera a poder saber qué necesidades tienen y a partir de esa necesidad identificada poder elaborar productos que puedan satisfacerlo. Para eso se tienen en cuenta muchos aspectos, como el seguro es una actividad reglada, se necesita que las empresas tengan primero una fortaleza patrimonial, son entidades regidas por el Banco Central y en base a eso también puedan realizar las coberturas necesarias. Por darte un ejemplo, hoy día hay algunas coberturas que se hacen para las familias que tienen en cuenta, por ejemplo, algunos accidentes que puedan ocurrir inclusive a las mascotas. Cosas que en este tiempo son... ¿También las mascotas están incluidas dentro de un seguro? ¿Pueden incluirse? Sí, sí. Hay un plan que es el LR Familia que buscó un poquito satisfacer esa necesidad de la familia. Si los chicos por algún hecho imprevisto no pueden ir al colegio y necesitan contratar un profesor particular, por ejemplo, el costo de esa asistencia imprevista le cubre el seguro. O algún accidente que ocurre y tengan gastos médicos o tengan que trasladarse en un viaje de vacaciones y ocurra algún imprevisto, también la asistencia en esa. Entonces se buscó encontrar la necesidad de la familia, en este caso el plan LR Familia, y poder satisfacerlo. La necesidad con un producto que le sea útil,
que sea una inversión, no un gasto. Sí, sin dudas tenemos mucho de qué hablar y esto para mí es novedoso, lo de incluir a las mascotas. Sabemos que las mascotas forman parte de la familia y también de poder, subsanar estos gastos que se dan en el caso de los chicos, de pagar a un profesor. ¿Se le puede reembolsar eso? Se reembolsa el gasto, exactamente. Estas son, modificaciones que se dieron... Son coberturas recientes que se lanzaron. Recientes. Hay un producto, LR Gastronomía, por ejemplo, que cubre la necesidad que tienen nuestros locales gastronómicos. Asunción, ahora que está mucho más bonita, también tiene una variedad de restaurantes y otros centros gastronómicos. Y la actividad que hacen, por ejemplo, muchos emprendedores, tienen que ver con hechos que también pueden conllevar ciertas responsabilidades. Sobre ese punto quiero hacer un paréntesis porque decía yo que tenemos mucho que hablar, porque tengo que hacer una pausa. Vale. Hacemos una pausa, luego seguimos hablando de más de lo que conlleva estas modificaciones que se dan a los seguros y atención también a los televidentes porque se van a enterar más acerca de los nuevos productos que tienen. ¿Está bien? Fantástico. Hacemos una pausa, en breve regresamos con más de Empresas por Dentro. Seguimos con más de Empresas por Dentro en este episodio de la Rural S.A. de Seguros. Estamos en esta entrevista compartiendo con el licenciado Víctor Esteban Rivas. Él es director gerente general. Antes de ir a la pausa hablábamos acerca de las modificaciones que se han dado a lo largo del tiempo. Hincapié en la familia principalmente y hablaba de los chicos que en caso de accidente no pueden ir a la escuela. Se paga a un profesor particular y esto puede ser reembolsado. Es una de las modificaciones. Una de las coberturas, exactamente. Aparte de los gastos médicos que puedan surgir por el accidente. Entonces estos planes están un poquito así, a la medida de las necesidades de las personas. Como también te comentaba, hay otro producto que es el LR Gastronomía, que cubre también, por ejemplo, los eventos que puedan ocurrir en el estacionamiento de un local gastronómico. Si uno va a comer a un restaurante, bueno, a veces en el cruce de hay algún roce, algún que otro roce. Por supuesto. O alguien tiene un accidente, un resbalón dentro del local o algún imprevisto que ocurra. Entonces, este seguro le da protección a los usuarios. ¿Y cómo se mide esto, Víctor? Porque... sabemos que existen, gastos y gastos, entre comillas, que se puedan dar en atención a un altercado. ¿Ustedes eso ya, lo enmarcan dentro de un contrato? ¿Se estudia o qué se tiene en cuenta para poder otorgar una cobertura? Bueno, en primer término, queremos encontrar asegurados que sean aliados y relaciones sustentables. Por eso es que tratamos de conocerle a los asegurados para darles estas coberturas mediante una póliza, que es el contrato donde se establecen las responsabilidades, las limitaciones. Entonces, a través de este instrumento, se deja bien en claro qué cosas, qué eventos cubren y qué condiciones tienen que darse para esa cobertura. Ahora sí, buscamos que los asegurados sean aliados nuestros, lo repito otra vez. ¿Por qué esto es importante? Porque la buena fe es la base del seguro. Las compañías confían en sus asegurados que van a depositar en la aseguradora la confianza de poder pagar una prima para que cuando se produzca uno de estos eventos no tengan ellos que estar desamparados. Por ejemplo, vimos el caso en un restaurante de que haya algún accidente, un resbalón, una persona de edad de repente se lastime y eso conlleva responsabilidad civil del propietario. Por supuesto, ante todo eso hay condicionantes y hay otras medidas que se toman de manera a poder verificar lo que ocurrió. Lo importante es no dejarle desamparados a los asegurados, que ellos trabajen tranquilos y que cuando se produzcan imprevistos sepan que alguien les respalda. Están respaldados desde la Rural, siempre hablamos de dar un respaldo a las empresas, pero ¿a ustedes quiénes los respaldan? Bueno, nosotros tenemos como aliados estratégicos a firmas de reaseguros internacionales, las más importantes. La Tokio Marine, hemos mencionado que son accionistas nuestros,
Y aparte de ellos tenemos compañías de reasegurador, de reaseguros de Alemania, de México, varias empresas de prestigio que están registradas aquí en el Banco Central del Paraguay y que nos dan el soporte también, de manera que nosotros podamos elaborar productos de acuerdo a las necesidades del asegurado. ¿Ustedes están, digamos, regulados, están, digamos, acompañados por el Banco Central, algún organismo estatal? Sí, la actividad de seguro es una actividad regulada aquí en nuestro país. Y eso tiene mucho sentido, porque el negocio del seguro en sí es la de poder, a través de primas, crear fondos, y a través de estos fondos después se pagan las indemnizaciones. De allí la importancia que tiene la actividad. Y dentro de esto, ya que lo tocamos también, Edgar, el seguro también es una fuente de creación de ahorros muy importante. Con las primas que se pagan, las compañías invierten también esto, y esto ayuda tanto al movimiento crediticio porque se depositan bancos. Entonces hay un flujo comercial muy importante. Contribuyen en lo que es la dinámica económica del país. Así mismo. Y a partir de esto sabemos que una empresa siempre, fruto de su esfuerzo, logra ganar estatus, reconocimiento por la credibilidad, por sobre todo. Pero otra cosa es mantenerse. En la competencia en sí, ¿cómo está hoy día y cómo han logrado mantenerse durante tanto tiempo? Bien, la competencia aquí en nuestro país es bastante importante. Hay mucha competitividad porque nuestro mercado, el Paraguay, es un mercado pequeño, pero son 34 compañías las que estamos aquí ofreciendo los servicios. De allí es que tuvimos que diferenciarnos del resto para que los asegurados o los clientes finales puedan diferenciar a una compañía de otra. Nuestro principal factor es la calidad. Buscamos calidad en los servicios, de manera a que la persona que pague por una prima de seguro se sienta satisfecho y no se tenga que entrar en esa guerra de precios que se da cuando hay muchos ofertantes en un mercado. Para poder, digamos, contar con un seguro, hoy día la persona interesada tiene que cumplir con muchos requisitos. Hablabas acerca de la alianza, que los clientes son aliados, pero uno necesariamente tiene que cumplir con ciertas exigencias. Cuando uno piensa en un seguro, digamos, ¿es algo dentro de un escenario ideal, razonable, en lo que uno pueda llegar a invertir de acuerdo a la adquisición, al poder adquisitivo que tenga? Sí, por supuesto. Los requisitos para obtener un seguro son mínimos. Y uno puede acceder a un seguro de acuerdo a su realidad, a su necesidad. Por ejemplo, un estudiante puede obtener un seguro en base a su realidad. ¿Una persona de salario mínimo puede adquirir un seguro? Puede adquirir un seguro. Es más, debería adquirir un seguro. ¿Por qué? Por darte un ejemplo, Edgar, un seguro de accidentes personales. Nosotros sabemos de que en la mayoría de las empresas tienen cobertura con el IPS, pero también es un poco limitada esta cobertura. Con un seguro de accidentes personales, por ejemplo, hay una cobertura que es de renta diaria, se llama, en donde si una persona que gana el salario mínimo tiene un evento, él puede resarcirse o recuperar no solo el gasto por el accidente en sí, sino también puede tener una pequeña ayuda o un pequeño reembolso de gastos adicional. Esto, por supuesto, le beneficia a la familia en sí, porque cuando a veces en las instituciones públicas uno tiene que cobrar una indemnización, lleva meses y meses y va un poquito la queja que suele escucharse. Con un seguro de accidentes personales, un seguro de salud, uno cobra rápido y cobra bien. O sea que no es que tiene que esperar mucho, porque ese es otro problema generalmente, la burocracia, la brecha de tiempo mientras uno está inhabilitado a poder seguir cumpliendo sus funciones en el caso de accidentes, por ejemplo. Exactamente, esa es una ventaja muy grande de las entidades privadas. Como son mecanismos internos más sencillos, más ágiles, más rápidos, entonces la respuesta puede estar disponible con mucho más agilidad. ¿Hay límites de edad para poder adquirir un seguro? Dependiendo del tipo de seguro que uno va a hacerlo, ¿verdad? Si uno va a hacer, por ejemplo, un seguro de vida, entonces el momento en que inicia la cobertura es importante.
Es un seguro de vida, uno puede contratarlo siendo jovencito, ¿verdad? Y por supuesto, esto va hasta que uno pueda jubilarse o ocurra un evento antes de eso. Cuando hablamos de la Rural S.A. de seguros, nos imaginamos de una compañía que tiene muchos colaboradores. ¿Cuántos empleados son hoy día y cómo están estructurados? 130 personas estamos trabajando en la Rural, tanto aquí en Asunción, en República Argentina 940, como en las oficinas regionales que les comenté en puntos estratégicos. Son personas en su mayoría jóvenes, al igual que un poquito la estadística paraguaya, 35 años para abajo, 70%. Bueno, en la Rural el 80% de los colaboradores tienen menos de 25 años. Es decir, esa tasa aumenta un poco en la Rural. Dentro de la Rural. Sí, todo lo que uno encuentre en el interior, en el interior del país, en una de las sucursales, lo va a encontrar aquí en Casa Central. Así mismo. Entonces, buscamos poder tener un servicio marca. Lo que se encuentra en Casa Matriz se encuentra también en la oficina regional. Es momento de compartir otra de las entrevistas. En este caso vamos a ver esta entrevista con Pablo Jara, gerente de suministros y reparaciones de la Rural S.A. de Seguros. El suministro de reparaciones está encargado con los talleres de reparación y proveedores de repuestos. Es una rama de la parte de siniestro. Una vez aprobado el siniestro, nos pasan la carpeta y nos encargamos de enviar los vehículos al taller para presupuestar y en las casas de repuestos. No todos los días son iguales. Hay días complicados, hay días menos complicados. Los desafíos mayores son lidiar con los proveedores, tratar de conseguir el precio justo, no precisamente el precio más barato, pero el precio justo, brindar una solución al asegurado. Mi sentir acá en la Rural es que me siento en deuda con la Rural, porque en estos 36 años pasaron muchas cosas que la Rural nunca me abandonó. No me importa crecer, a mí lo que me importa es que cuando yo necesito, alguien está a mi lado. Y eso es la Rural más reciente. Pablo Jara, gerente de suministros y reparaciones de la Rural S.A. de Seguros. Rescato algo que decía, no todos los días son iguales. Y me imagino que en su cargo, menos todavía por los casos que se puedan presentar, ¿no? Por supuesto, sí. La expectativa que se tiene o el deseo que se tiene es de cumplir con el asegurado en el momento que más necesita. Los accidentes ocurren y uno no los espera muchas veces en qué momento. Nos decía cómo es la temática, de qué manera se da, que uno tiene que presentar, los documentos, un taller certificado, me imagino, para que finalmente puedan pasar al siguiente paso, que es el reembolso de estos repuestos. ¿Cómo trabajan en ese sentido? La atención empieza ya desde el momento mismo del accidente. Cuando una persona, en la sección automóviles, como el ejemplo que estamos tocando, una persona tuvo un accidente, desde ese mismo lugar ya hay un servicio de asistencia que se le brinda para primeros auxilios. Si hace falta que el vehículo se mueva con una grúa, si hace falta que vaya una ambulancia, o si hace falta que vaya un asesoramiento jurídico por la intervención de una tercera persona, en ese momento ya empieza a echar marcha a nuestra maquinaria de atención. Sabemos que del crecimiento también del parque automotor en nuestro país, ¿esto ha aumentado también la demanda en este sentido? Sí, bastante, bastante. Pero por supuesto es todavía insuficiente. Del parque que se tiene, solamente una parte está asegurado y eso sí es un factor muy preocupante. Muchos vehículos y solamente algunos o una pequeña proporción tienen seguro. ¿Por qué esto, estando en el sector? Porque sabemos que siempre estamos expuestos, todos los días. Pero por lo mismo que hablábamos al comenzar, el seguro es tan importante como poder, contar con ese bien y decir, sería como irrazonable decir, no me va a pasar nada. Sí, lastimosamente es, inclusive un poquito falta de educación o conciencia en este sentido. A diario estamos viendo los noticieros, vemos los periódicos de consecuencias que tuvieron los accidentes y muchos de estos eventos no tienen cobertura. La gente parece que no cree que le va a pasar hasta que lastimosamente llega el evento. Cuando hablamos del seguro del parque automotor,
¿cómo operan? ¿Con cuántos talleres hoy cuentan? ¿Esto ya es el resultado de un contrato anual? Sí, bueno, dentro de los diferentes planes para automóviles, hay algunos planes que están diseñados para que trabajen con las concesionarias. Hay otros planes que están diseñados para un grupo selecto de talleres y algunos que son un poco más amplios. Entonces el asegurado tiene la opción, de acuerdo al plan que elija, de poder ver en qué taller se le va a reparar el vehículo. El asegurado elige el taller. Elige el taller, de acuerdo al plan, ¿verdad? Ahora, haciendo un paréntesis, sabemos que, tiene especial atención el de los motociclistas. ¿Todavía no se llega a un acuerdo de poder asegurarlos por ser un caso especial en atención al índice de accidente que se dan, o todavía se está pensando en qué tipo de seguro otorgarles? En el caso de la Rural preparamos un producto que es para motociclistas. Este producto le da cobertura tanto a los daños del biciclo como a las lesiones que pueda sufrir el acompañante. Ahora, que es un producto que se preparó para los asegurados, para, como dijimos hace rato, relaciones sustentables, personas que conocemos. Porque también muchas veces ocurre que gente que lastimosamente es irresponsable utiliza una moto sin tener el conocimiento técnico, la habilitación. Entonces, tenemos un producto que satisface esa necesidad. Todavía tenemos que hablar también de los productos que son direccionados o pensados especialmente para la industria en nuestro país, para estas empresas también que están acompañando este crecimiento y que otorgan esta cobertura de la Rural, pero lo vamos a hacer al regresar de la pausa. ¿Está bien? ¿Cómo no? Nueva pausa, en breve regresamos con más de Empresas por Dentro. Renovamos el saludo para quienes se han sumado a nuestro programa, a nuestro episodio de Empresas por Dentro. El día de hoy estamos conversando con el licenciado Víctor Esteban Rivas, en representación de la empresa La Rural S.A. de Seguros. Antes de ir a la pausa hablamos acerca de los productos y específicamente estos que fueron adaptándose para la necesidad de los clientes. Licenciados, hablamos también de la necesidad de poder cubrir a estas empresas que apuestan hoy día en el país. Sabemos un capital importante, capital privado, capital extranjero también. ¿Son reconocidos ya también para poder asegurar a estas empresas? Sí, y el momento, el auge que está viviendo en nuestro país justamente por las inversiones nos facilitan el hecho que podamos también estar brindando las mejores coberturas. De acuerdo a los segmentos, están los segmentos de grandes empresas, los seguros corporativos, que se les brinda la atención de coberturas contra incendios, coberturas contra que protegen las máquinas, coberturas que protegen también a los empleados de los establecimientos. Y también se tienen productos que se han desarrollado para el pequeño emprendedor o las pymes, pequeñas empresas. Porque hoy también esa es una realidad en el Paraguay. El emprendedurismo está cobrando bastante auge. Y también estamos pensando en eso, nuestro cliente que está como iniciando una unidad económica y que necesita un seguro de incendio, de cristales, de los equipos electrónicos que tiene. Entonces, un producto preparado a hacer necesidad. Esto en cuanto a seguros, se debe entender de que se fue adaptando al mercado, porque cuando hablamos de cristales, hablamos también de la construcción. Cuando hablamos también de robos, hablamos también de emprendedores. ¿Esto, digamos, fue absorbido por el mercado en atención a lo que ustedes esperaban? ¿O todavía hay mucho por avanzar en este sentido? Hay mucho por avanzar, mucho por avanzar. Y eso es una oportunidad excelente que se tiene. El hecho de que el mercado está creciendo, hay mucho movimiento y eso da pie a que el seguro vaya expandiéndose también. Es dentro de las instituciones justamente que están ayudando a concienciar o concientizar sobre el seguro, se está dando un énfasis distinto a que las personas puedan entender por qué un seguro es importante. Cuando vemos estos resultados y en atención a los clientes y que fueron adaptándose, sabemos también de que existen coberturas que no se tienen en cuenta o finalmente, para que se pueda entender el punto en sí.
no se cubren o no se pueden cubrir daños por temporales, por causas, digamos, ajenas ya a lo que ustedes puedan, digamos, interpretar dentro de un contrato? ¿O esto todavía es una brecha a estudiarse, a de estudio? Sí, bueno, es muy importante lo que menciona Edgar. Las coberturas, por supuesto, todas tienen límites. El seguro cubre eventos que pueden perturbar un poquito la vida normal, tanto de las empresas o de las personas. Y hay algunos hechos que están cubiertos y otros que no. Por eso la importancia de poder conocer las condiciones de cobertura. Temporales, en muchos casos sí están cubiertos, en otros casos no. De acuerdo al producto que se adquiera. Todo va en base a lo que uno solicitó, necesite. Y por supuesto, para seguros más complejos también se pueden asegurar. Pero eso conlleva también el costo. Es un costo diferenciado. Así. Cuando uno adquiere, me imagino que también son asesorados estos clientes por un personal capacitado. Necesariamente, cuando hablamos también de una empresa, no solamente es entregar el producto, sino también capacitarlos. Uno de los ejes de desarrollo de la Rural mismo es la de potenciar justamente los colaboradores. La de poder potenciar los colaboradores internos y seleccionar colaboradores externos también que tengan esa misma filosofía. En la empresa tenemos, por ejemplo, un departamento de evaluación y peritaje que se encarga de hacer un relevamiento de la realidad de los clientes. Van, inspeccionan y les dan consejos o sugerencias de mejora de la seguridad y también le ayudan a que puedan ver qué seguro les conviene que puedan contratar. Porque puede ocurrir que alguien contrate un seguro, pero el seguro que contrate no está de acuerdo a su necesidad. Y cuando ocurra un evento, se da cuenta de que compró un seguro, pero no le cubrió, porque no estuvo bien asesorado. Es por eso que es importante tener en cuenta todos estos puntos y ser asesorados por un personal calificado, ¿no? Así mismo. Es de fundamental importancia. ¿Hay seguros también para familias que quieran viajar? Porque sabemos que muchos ya planean sus vacaciones y no cuentan con un seguro, pero lo quieren hacer o quieren contar con un seguro para en el tiempo que dure sus vacaciones. ¿Se puede hacer eso? Sí, existen. Existen estos productos justamente que cubren para que uno pueda estar tranquilo. No solo en el momento en que está desarrollando su vida normal, por decirlo así, sino las vacaciones también. Le cubre eventos que puedan ocasionarse durante esa estadía, pérdidas de equipaje o tal vez algún evento que ocurra en la casa mientras ellos están fuera. Nosotros seguimos conociendo a más de los integrantes de la Rural S.A. de Seguros. Tenemos la entrevista con Diana Franco, gerente de gestión de personas. Mi departamento incluye todos los procesos de pago de salario, luego los procesos de selección, también lo que corresponde a atenciones al personal. Nos enfocamos principalmente dentro del perfil a personas que actitudinalmente tengan ese positivismo, que sean entusiastas, que busquen crecer dentro de la empresa, que se focalicen en eso. Buscamos jóvenes profesionales justamente que tengan esas ganas de desafiar incluso los procesos que ya existen y motivarnos a mejorar, a generar esa mejora continua. El talento humano es el motor que desarrolla la empresa. Es importantísimo contar con jóvenes y personas preparadas y bueno, eso hace que la empresa pueda seguir creciendo y evolucionando. Me siento sumamente orgullosa de pertenecer a un grupo humano cálido, noble, que tenga esas ganas de seguir evolucionando dentro de estos 100 años de historia que tiene la Rural de Seguros. Bueno, el mensaje es seguir con esta filosofía de crecimiento, de desarrollo constante, de no parar, que estos 100 años sean el comienzo de más cosas. Y bueno, más que nada, seguir agradecida de pertenecer a este equipo humano.
Así veíamos esta entrevista con Diana Franco, gerente de gestión de personas de la Rural S.A. de Seguros. Hablaba acerca de la importancia del personal y también nos mencionabas que hay un, digamos, una mayoría de jóvenes que hoy día están al frente tomando esta decisión y acompañando el crecimiento de la empresa, ¿no? Así es. Tenemos como filosofía el de poder tener personas motivadas que sean productivas. Evidentemente no podemos escaparnos de la realidad del país donde hoy los jóvenes tienen protagonismo. Entonces estamos con ellos, capacitándoles y haciendo que tengan un buen ambiente de trabajo. ¿Cómo se llega a eso? A motivar al personal a que ellos puedan sentirse parte de esta empresa y que puedan estar contentas con lo que están haciendo todos los días. Hay una política de cuidado justamente con nuestros colaboradores que va más allá del simple hecho de darles una atención básica. Programamos actividades durante todo el año que les ayuda a poder desarrollar su potencial. Actividades que van más allá inclusive del desarrollo de la atención del seguro. Por ejemplo, para poder motivarlos hay algunos eventos en donde ellos pueden desarrollar sus habilidades de canto, baile, actividades de integración. Eventos recreativos también, para compartir. Exactamente. Que muchas veces nos permite también conocer más a las personas con quien uno a diario por cuestiones laborales, bueno, no tiene ese tiempo, digamos, porque sabemos que dentro de una empresa uno está siempre tratando de aprovechar al máximo, pero no de ese sentido, ¿no? Por supuesto, que vayan creciendo con nosotros. ¿Son de tener reuniones, licenciado, dentro de la empresa? ¿Sos de conversar con los distintos personales, tanto de los que se encarga del área de riesgos, la encargada de personal, con los muchachos que tienen que salir a conseguir nuevos clientes? Sí, creamos varios espacios como para poder tener esa cercanía, para poder interactuar, escuchar y tener también un acercamiento con ellos. Hay varios comités entre personas de varios departamentos, tenemos reuniones mensuales, semanales, algunas son diarias. Tratamos de crear ese espacio, de que haya una muy buena comunicación, porque a través de eso es la única manera en que podamos nosotros transmitir la filosofía de la empresa y que también el colaborador se haga escuchar. Para la empresa es importante hoy día ganar clientes, formar estos aliados y a partir de eso que se genera un vínculo, ¿no? ¿Y esto en realidad se da? Se da. Relaciones sustentables, en donde todos ganemos, eso es lo que se busca. Que las relaciones no sean simplemente las de un evento, un hecho, sino de que eso se proyecte en el tiempo, siendo transparentes, siendo claros en las condiciones, de manera que diciendo la verdad, nadie puede enojarse, ¿verdad? Cuando hablamos de seguro, debemos entender también que el mercado ha cambiado. Ustedes, lo que hacen las reuniones también que nos decía, ¿cómo hacen para finalmente decidir esto es lo que en realidad necesita el mercado? ¿O esto es lo que estamos observando? ¿Quién finalmente tiene la última palabra dentro de la empresa? Bueno, ahí, como le mencioné, hay comités que se encargan de eso, en donde se integran tanto directores, gerentes, funcionarios, de manera a poder consensuar decisiones que lleven a una efectividad. Porque los que están cerca de los asegurados o mayor cercanía son los oficiales de atención, por ejemplo. Ahora, los que analizan los productos con otros aliados estratégicos son nuestros analistas de riesgos. Los que conocen el comportamiento de pago de un asegurado son nuestros analistas de crédito. Entonces, tratamos de juntar todos aquellos que tienen contacto y a través de comités evaluamos y creamos las condiciones para poder tener productos y relaciones sustentables. A partir de esto se dan los nuevos productos, resultado de todos estos estudios, y esto lo elevan, digamos, finalmente a un proyecto que hoy día conocemos, que son todos estos productos que salen al mercado, ¿no? Exacto, y la innovación es permanente. Uno lanza productos, pero sabe que tenemos que volver a trabajar en los siguientes, de manera a estar actualizados. Nuestra compañía tiene 100 años, pero
tiene ahora la meta de poder renovarse, de tener una imagen también que acompañe a los tiempos. Y esto empezó ya hace 5 años con la construcción del nuevo edificio. Que es el que estábamos observando justamente. Exactamente, en la avenida República Argentina 940. Que es un edificio bastante moderno, que bueno, acompaña también este crecimiento y que demuestra un poco lo que es la empresa, ¿no? Y cómo se ha posicionado y que le da también un cierto estatus y ese bienestar a los personales, ¿no? Así mismo, se buscó un lugar en donde se pueda dar comodidad a los colaboradores, comodidad a los asegurados que requieren los servicios, de manera que todos podamos trabajar bien. Y el edificio en sí es una muestra de la nueva cara, la cara renovada de La Rural. 100 años, pero joven. Hacemos una breve pausa, luego seguimos con más de Empresas por Dentro. Seguimos con más de Empresas por Dentro y a quienes se han sumado a esta propuesta del Canal Pro, reiteramos que estamos compartiendo una entrevista con el licenciado Víctor Esteban Rivas, director gerente general de La Rural S.A. de Seguros. Hablamos acerca de los productos que tienen para todos los clientes y cómo se han transformado a lo largo de casi 100 años, licenciado. Así mismo, sí. Ahora, ¿cuáles son las proyecciones que tienen para a partir de todo lo que han logrado? Bueno, sabemos de que hay necesidades que van naciendo de acuerdo a los nuevos tiempos y para ello tenemos una división especial que creo que todavía no mencionamos, del Departamento de Riesgos, que se encarga de poder analizar la factibilidad de los productos que van a lanzarse. Estamos siempre con el deseo de poder crear relaciones sustentables con nuestros asegurados en base a las necesidades que ellos tengan. Por ello tenemos una división especial que se encarga de poder ver eso. Los costos que pueden implicar lanzar productos que puedan amparar a nuestros asegurados. Justamente tenemos una entrevista con Sergio Yegros Iglesias. Él es gerente de riesgos de La Rural S.A. de Seguros. En el área de riesgo lo que se hace es analizar los bienes a asegurar para darle la mejor cobertura posible al cliente. También analizamos y establecemos las tasas, o sea, los costos, ¿verdad?, del seguro. Está conformado por un jefe de riesgo y reaseguros y 2 asistentes. Como toda compañía, por ley, tenemos que estar reaseguradas otra vez, ¿verdad? Tenemos reaseguro de primer nivel internacionalmente. Y me siento bastante cómodo, ¿verdad?, porque tenemos un buen equipo, trabajamos en equipo, trabajamos con gente seria, responsable, comprometida con la empresa y muy profesional, altamente profesional. Los riesgos que nosotros estamos asegurando son incendios, daños por tormenta, impacto de vehículos terrestres, o sea que caída de aeronaves también cubrimos, ¿verdad?, los daños por caída de aeronaves. Cubrimos robo de dinero, robo del contenido, damos cobertura a los cristales. Hoy día todos los edificios tienen muchísimos cristales, ¿verdad? Responsabilidad civil, hacemos aeronavegación, hacemos seguros de cauciones de automóviles y de vida. No hay que olvidar también el seguro de vida. Los desafíos que se presentan en el área de riesgo más bien es los nuevos tipos de eventos, de catástrofes, de siniestros que viene y darle cobertura a esos tipos de seguros. Ahora con todo está entrando en el área de informática también, ¿verdad?, que nosotros tenemos que estar cubriendo todas esas áreas. Sergio Yegros Iglesias, gerente de riesgos. Prácticamente se puede asegurar todo, licenciado. Así es. Uno con la filosofía que tiene La Rural, responsabilidad, seriedad, que está muy enlazada con la filosofía de los principales accionistas, que son japoneses. Cuando hablamos justamente al iniciar de inversiones del extranjero y poder dar respaldo, tenemos que hablar de los japoneses, ¿verdad? Así mismo, La Rural entonces tiene esa filosofía de trabajo que viene de parte de los accionistas y principales directores, la de poder ser responsables, el valor de la palabra se mantiene y por supuesto ganar la confianza en base a la buena fe.
Cuando hablamos de estas inversiones, ¿tienen un trato diferenciado a lo que son las inversiones locales? En cuanto a las inversiones, por supuesto, dependiendo del tipo de inversión que se esté haciendo, el acompañamiento es diferente. Hace 5 años, justamente la inversión del edificio que se hizo en una zona especial, el nuevo microcentro de Asunción, podríamos decirlo, también llevó un poquito a demostrar que se apuesta por el Paraguay. Se construyó un edificio con mano de obra paraguaya, con proveedores paraguayos, dando así también una imagen de que se quiere hacer eso, seguir apostando por apoyar al país. Cuando vemos este crecimiento y sin duda también el acompañamiento que hoy día tienen, porque decía justamente el gerente de riesgo que muchas construcciones hoy día tienen mucho cristal. Entonces es por eso que tuvieron que desarrollar el producto para este sector. Entonces, ¿hacia dónde apunta el seguro? Porque me imagino que en 100 años ha cambiado muchísimo todo esto. Sí, y va actualizándose, va renovándose. El seguro cubre necesidades de las personas y en la medida que estas necesidades vayan cambiando, el seguro se va a ir adaptando. Y La Rural tiene esa filosofía. Desde La Rural, S.A. de Seguros también realizan trabajos sociales. Sabemos un componente importante que es el trabajo en sí con la comunidad, con el entorno, de poder acompañar también mismo a los personales, ¿no? De poder otorgarle ese lugar y ese entorno, arroparlos con lo que uno necesita para poder trabajar de manera tranquila y poder recibir todos estos beneficios. Así mismo, buscamos también desarrollar la conciencia sobre la responsabilidad social en varios aspectos. En la comunidad, cuidando también el medio ambiente, estamos apadrinando, por ejemplo, varios paseos aquí en la calle de Asunción. También las medidas que se tienen para poder tener espacios verdes dentro mismo del complejo de La Rural. Se tienen también algunas inversiones especiales viendo el cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, en el edificio se adquirió luces, dimerizador de luces que ayudan a ahorrar energía a bajo costo y, por supuesto, colaborando con el tema que es muy actual, el cuidar mucho la energía. Es decir, un crecimiento en armonía con el medio ambiente, ¿no? Así mismo, que las relaciones sean sustentables con todos. ¿Por qué aquellos potenciales clientes deberían optar o deberían elegir a La Rural S.A. de Seguro? Uno, por la calidad de los servicios. Segundo, por la seriedad de los componentes. Tercero, por el respaldo financiero y patrimonial que tiene. Y cuarto, porque es una empresa que va proyectándose y que tiene como punto eje relaciones sustentables. Licenciado, antes de cerrar esta entrevista, queremos pedirle un mensaje que pueda lanzar a aquellos colaboradores de La Rural S.A. y también a la ciudadanía en general, ¿no? A este sector que apuesta por la inversión en nuestro país. También sabemos de muchos emprendedores que hoy día buscan un aliado estratégico para sus inversiones y que tengan también ese respaldo para poder crecer, y sabemos que ahí está La Rural S.A. de Seguros. Que tengan muy en cuenta de que el seguro es un componente principal del desarrollo y del bienestar, tanto para nuestras inversiones, sean grandes, sean pequeñas, también para el bienestar familiar. En la medida que nosotros tomemos con mucha seriedad y con el compromiso que corresponde tomar un seguro, estamos haciéndonos un bien no solo a nosotros, sino también a nuestra comunidad y a toda la gente que está en nuestro entorno. Muchísimas gracias, licenciado, por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Bien, así conversábamos con el licenciado Víctor Esteban Rivas, director gerente general de La Rural S.A. de Seguros. De esta manera hacemos el cierre de una nueva edición de Empresas por Dentro. Pero antes de irnos, los invitamos a que puedan dar seguimiento a esta propuesta, como también a los distintos programas del canal de la producción, porque estamos también en las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Será hasta la próxima.